pobres, fácil. Tacna está sumida en la corrupción y es en ese entender de que Tacna, como ciudad heroica, nos organizamos en bases sociales y el 9 de diciembre dimos un gran anforazo. Todo Tacna se sumó a esta gran campaña por el voto de la actividad de voto patriota y quiero anunciarle mediante VPT Radio y su programa de que llegamos, hemos sobrepasado el 70%. Así es. Hemos sobrepasado el 60, el 666 que el sistema nos impone, ¿no? Como requisito para anular este proceso electoral y de esa manera poder tener mejores opciones, ¿no? Y mejores alternativas de candidatos a efectos de desarrollar bien tal. ¿Qué quiere decir esto? Les traigo una primicia. Justamente, el Jurado Electoral Especial ha emitido la resolución 1883, que es la misma donde desarrolla las directivas de la anulación de este proceso electoral. El día de ayer ha sido notificado a mi casilla electrónica, el mismo que contempla, firmado, ¿no?, por Mario Gordillo Cosío, las magistradas también, ¿no? son cuatro magistrados, Bustamante Daza, el doctor Bustamante Daza, y dos magistradas más. O sea, la resolución que ha emitido la 1883 contempla textualmente la legislación específica legal que ampara el pedido de la nulidad habiendo superado los dos tercios. En esta resolución 1883 pueden descargarla desde la página web del Jurado Nacional de Elecciones en el expediente 2018-000-694 y en esa resolución están las directivas y las normas específicas para la anulación de este proceso electoral una vez de que se emita la proclamación de resultados. De ahí tenemos tres días y de esa manera lograr el objetivo que se propuso, ¿no? El voto patriota, el voto de la dignidad, y de esa manera tener mejores alternativas para elegir. Yo quiero agradecerte, Adam, el tiempo.